Los títulos en los que nos ponen a prueba y mejoramos nuestra inteligencia están más de moda que nunca. Y precisamente englobado en este cada vez más popular género nos llega ahora a PlayStation Portable el juego Hot Brain. Su argumento nos sitúa en el Instituto Cerebro Caliente, en donde el profesor Ed Warner nos propondrá superar desde su laboratorio toda clase de ejercicios mentales, estando estos divididos en cinco categorías principales, y más concretamente lógica, memoria, matemática, idioma y concentración, contando todas ellas con hasta tres niveles de dificultad. Probably just as well, he was about to take my rook. You must be the new volunteer. Welcome to the Hot Brain Institute. I'm Professor Ed Warner. Cada prueba a la que nos enfrentaremos está concebida como si de un puzzle en forma de minijuego se tratase, en donde nosotros hemos de dar la respuesta correcta en el menor tiempo posible. Para ello siempre se nos dará a escoger entre cuatro resultados, cada uno asignado a uno de los botones principales del mando, X, cuadrado, triángulo y círculo, por lo que a la hora de dar las respuestas correctas la mecánica resulta muy intuitiva y rápida. Y tanto es así que en el caso de que fallemos en el resultado de alguna pregunta pasaremos inmediatamente a la siguiente mientras la cuenta atrás del cronómetro sigue corriendo. Un ejemplo de algunos de los ejercicios que tendremos que realizar será el de tener que completar una secuencia de figuras geométricas, poner el signo que falta en una operación matemática, recordar un encadenamiento musical, corregir faltas de ortografía o incluso buscar palabras que rimen con otras, entre muchos otros pasatiempos más. En cuanto a los modos de juego, dos son las opciones principales. El modo práctica, en donde podremos decidir la categoría de los ejercicios, y el modo prueba, en donde se nos plantea un reto en donde estarán presentes las cinco categorías, calculando de esta forma nuestra temperatura cerebral, o lo que es lo mismo nuestro coeficiente intelectual. Además, también hemos de destacar que el título incluye soporte multijugador vía inalámbrica para hasta cuatro jugadores simultáneos, pudiendo así medir y comparar nuestra agilidad mental con la de nuestros amigos. Respecto a su apartado gráfico, poco cabe decir, ya que al tratarse de un título de estas características no es lo más importante, cumpliendo únicamente con lo que se podría esperar, ya que todas las pruebas son siempre a base de imágenes esquemáticas, pero sin embargo sí resultan relevantes las escenas cinemáticas en donde el profesor nos irá explicando diversos detalles del juego, y aunque las voces están únicamente en inglés, tanto los textos como los subtítulos sí están en completo castellano. Is a diagram of the brain at rest. The red and orange areas indicate heat generated by blood flow. As you can see, there's not much going on here. This is the brain working on a rather difficult math problem. Nuestra valoración final es la de estar ante un juego de inteligencia muy correcto, convirtiéndose en una alternativa más en este género, ya que cumple a la perfección su objetivo, que no es otro que el de entretener nuestro cerebro y mejorar nuestra rapidez mental, siendo muy recomendable para todo tipo de usuarios de cualquier edad, ya que su planteamiento resulta igual de válido tanto para los más pequeños de la casa como para los más mayores. Hot Brain para PSP ya está a la venta en España distribuido por la compañía Virgin Play, contando además con un precio muy atractivo de solo 29,95 euros,